La educación que realizamos en nuestro país y en muchos otros países en este momento a gran escala está mediada por las tecnologías. Los maestros han hecho unos esfuerzos enormes por adaptar, por generar nuevos espacios de aprendizaje, entornos virtuales, objetos virtuales de aprendizaje. Los estudiantes también han tenido que adaptarse a nuevas rutinas, a nuevos hábitos, desarrollar algunas competencias, estrategias que antes no tenían previsto. Las instituciones también se han organizado de un modo diferente para poder continuar con la educación. En vista de todo lo anterior, algunos teóricos han anunciado ya que el futuro de la educación será la modalidad virtual, que la mediación fundamental serán las tecnologías, que ese es el camino que debe tomar ahora la educación. Por eso, en este programa nos preguntaremos, ¿es acaso la educación virtual, es acaso la mediación tecnológica el camino por el que debe conducirse la educación? Es en estos ámbitos en los que debemos ahora investigar y centrar todos nuestros esfuerzos pedagógicos, educativos e institucionales. Esa será la pregunta que rastrearemos en el programa de hoy. La experiencia de educarnos en espacios físicos compartidos no es la misma que cuando no compartimos el espacio. El cuerpo tiene mucho que decirnos. Entonces, rescato de esta experiencia algo favorable, aparte de la triplificación del trabajo a jornadas casi diarias de 14 horas, que bueno, me ha enseñado nuevas formas de interacción, de interactividad con los muchachos, pero en contrapartida ha habido un alejamiento de los estudiantes y mi persona. O sea, hay como un alejamiento propiciado por la virtualidad. Ya no hay como ese contacto directo y ese tipo de lenguaje verbal y corporal, sino que cambia un poco. La imposibilidad del encuentro intercorporal, ¿sí? Con los estudiantes, de alguna manera uno en la presencialidad, las clases pues van fluyendo en relación con la atmósfera afectiva que se va construyendo con los estudiantes, y esos silencios a veces que ofrece la virtualidad pues impiden, ¿no?, a esa resonancia afectiva y ese fluir de la experiencia cotidiana en el aula. Ahora bien, asimismo, en el aula presencial hay elementos irreemplazables que no están presentes en las clases en línea. La resonancia con el otro, ver el rostro del otro, juzgar sus reacciones, juzgar el tono emocional que se produce en el salón de clases. Estas son herramientas de las que un profesor se sirve. En estos tiempos de pandemia, muchos ejercicios, con mayor o menor acierto, han consistido en el traslado de la educación presencial hacia entornos digitales. Por esta razón, muchos teóricos han señalado que no podemos llamarla propiamente educación virtual, sino que deberíamos llamarla educación remota o educación mediada por tecnología. Veamos en qué consisten estas modalidades, estos otros tipos de educación. Se componen de encuentros o trabajo o comunicación asincrónica y sincrónica. La comunicación o el trabajo asincrónica es aquel que se da en espacios y tiempos distintos. Así, los profesores diseñan algunos entornos, algunas herramientas, algunos ejercicios, y los estudiantes, en tiempos diferentes, acceden a ellos, llenan los ejercicios, practican los conocimientos que adquieren. Por otro lado, se encuentra el trabajo, la comunicación sincrónica. Esta es aquella donde se tienen espacios diferentes, pero se interactúa en tiempo real. En el siguiente segmento veremos algunas experiencias de trabajo, encuentro o comunicación sincrónica. La pandemia que nos ha condicionado y permitido empezar a dar clases vía Zoom
y vía todas las plataformas disponibles, claramente ha modificado lo que podríamos denominar la puesta en escena de lo que es una clase. Y esa adaptabilidad rápida a esta nueva puesta en escena, obviamente no es sin consecuencias ni costos, sobre todo para nuestros cuerpos y para nuestras emociones. El uso del espacio, caminar, a menudo yo, por ejemplo, presento una tesis en un extremo del salón y la tesis contraria en el otro. Toda esta, digamos, dramatización puesta en escena de las ideas es importante. El pasillo, el contacto informal entre alumnos y profesores y también entre los mismos alumnos. Ahí se discuten de manera informal las ideas y esto enriquece muchísimo el trabajo, en particular creo en humanidades. Por supuesto que hay un aspecto de aprender, cómo crear esos espacios de contacto humano, cómo crear una espacialidad, cómo dramatizar a través de la plataforma virtual. La experiencia virtual privilegia especialmente los sentidos de la vista, estas tesis que comúnmente conocidas acerca de que somos seres principalmente visuales, que nuestra cultura es una cultura preeminentemente visual. En mi experiencia, en la experiencia corporal que estoy desarrollando mientras doy clase, he podido de alguna manera comprobar o he podido experimentar que no es la posibilidad de vernos a través de cámaras lo que está sosteniendo el trabajo docente, sino que por el contrario, como docente, al menos en mi experiencia, siento que me convierto en una suerte de cuerpo fónico. Ni siquiera un cuerpo sonoro, es un cuerpo fónico, porque es un cuerpo, la voz entendida como un cuerpo que vehiculiza palabras y sentidos. Ese punto de expresión como docentes es la voz, la entonación, los silencios. Aquello que de alguna manera cuando estamos de manera presencial acompañamos con gestos, hoy se tiene que sostener prácticamente solo mediante la voz. He pensado muchas veces o me ha venido a la mente muchas veces una idea que desarrolla el filósofo que acompaña mis reflexiones desde hace muchos años, que es Merleau-Ponty, el filósofo francés, quien dice que podemos cerrar los ojos, esto es, podemos clausurar nuestro acceso visual al mundo, pero bajo ningún concepto podemos cerrar nuestros oídos. Y en ese sentido pienso que la virtualidad puede ser desarrollada de esa manera. Una última reflexión en toda esta crisis es: la escuela siempre ha dejado fuera o ha disciplinado, ha hecho un trabajo de disciplinamiento de los cuerpos. En esta crisis, el cuerpo también se está quedando por fuera. Y el cuerpo es justamente el que está siendo más vulnerable en estos momentos de crisis. Acabamos de escuchar relatos y reflexiones sobre el papel del cuerpo en la educación y también sobre la idea del aula de clase como una puesta en escena donde ocurren múltiples interacciones. Acompañemos estas reflexiones con otras más que nos hablan sobre la idea de un acompañamiento en el proceso educativo que debe ser propicio también, a la vez de la idea de un entorno adecuado para aprender. Todo esto llevado a dimensiones sociales. Estos conceptos los consideraremos en torno a la idea de zona de desarrollo próximo. Hay un dato que me parece preocupante en conversación reciente con un rector de una institución educativa con la que estamos trabajando, donde él afirma, después de los estudios que han realizado, que no más del 20% de sus estudiantes están teniendo realmente experiencias de aprendizaje. De verdad, es una cifra muy desalentadora. Y aunque se refería básicamente a la población infantil, no es ajeno en otras poblaciones tampoco. ¿Y quiénes son los que están aprendiendo? Son aquellos que tienen unos padres que acompañan el proceso. Si pensamos en los niños, es muy natural que si están conectados y además no tienen cómo vivir un proceso con un adulto, con otra persona que pueda atender también esa necesidad y pueda estar en ese diálogo, va a ser muy difícil que los niños aprendan, ni qué decir a leer y a escribir en entornos virtuales. Es una
realidad, de verdad, con muchas limitaciones. Si pensamos en nuestra población universitaria, también podemos ver cómo esos entornos en buena medida también están muy limitados, por supuesto, restringidos al ámbito familiar y en muchas ocasiones en la posibilidad de tener, por un lado, la intimidad del estudio, que también es importante, porque muchas veces ese desarrollo también pasa por la posibilidad de tener ese espacio también propio, pero el acompañamiento familiar que en alguna medida propicie, ¿sí?, el espacio para el aprendizaje. Entonces allí también hay una zona de desarrollo próximo que se puede ver limitada, por supuesto, por los asuntos que sabemos de las personas que tienen que compartir un dispositivo o que finalmente no está la confianza para poder hablar y para poder compartir también fuera del estudio otras posibilidades que potencien ese desarrollo. Y por último, esa otra esfera que también hace parte del enfoque sociohistórico y es claramente parte de lo que da fuerza al enfoque de Vygotsky es justamente pensar en un nivel más macro y social. Es decir, que ese ámbito de desarrollo próximo también tiene una esfera política, tiene una esfera, por supuesto, personal, que pasa por la corporalidad y pasa por los otros, pero no podemos desconocer todo lo que significa también esa dificultad para tener en la educación realmente un derecho y cómo la precarización, la inequidad y todo lo que sabemos es las dificultades que atraviesan nuestros estudiantes también tiene que ver con un sistema que no tiene esa prioridad y que recientemente se ha estado luchando también por la defensa de esos derechos. La tecnología ha sido un factor fundamental para la constitución de una ciudadanía, de una sociedad, una comunidad global. La tecnología nos ha conectado de una manera que jamás había ocurrido en la historia. También ha permitido que se visibilicen nuevas experiencias y comunidades nacionales e internacionales. Todo ello ha contribuido para que se gesten nuevas maneras de trabajo colaborativo y cooperativo. El paso de la clase frontal presencial a un espacio digital multimedial ya tiene de partida muchos materiales que hemos producido nosotros mismos, desde notas de clase hasta artículos, libros, presentaciones, PowerPoint, pero también están las riquezas institucionales, los archivos audiovisuales de las cátedras doctorales, los programas de historias con futuro, de la radio de la universidad, más todo lo que hoy en día encontramos de libre acceso de otras universidades y centros de investigación a nivel nacional e internacional. El segundo aspecto tiene que ver con superar la cultura de aislamiento de nuestra práctica docente. Ahora más que nunca necesitamos prácticas colaborativas, solidarias, de creación conjunta, que hagan frente al espíritu competitivo y eficientista del actual capitalismo. El aprendizaje cooperativo se basa, uno, en un principio fundamental, la solidaridad, el apoyo entre ellos, el respetar la diferencia que tiene cada uno de sus compañeros a la hora de trabajar en colectivo, la necesidad de incluir y estar también con esos compañeros que tienen alguna dificultad y apoyarlo y acompañarlo en su proceso de aprendizaje. Evidentemente ya no somos los mismos. Ahora sabemos más que antes de muchas cosas sobre cómo aprender y sobre qué recursos existen para hacerlo en maneras no presenciales. Sin embargo, lo más importante es que ahora más que nunca tenemos muy claro que el aprendizaje se construye con otros y que necesitamos de los compañeros, maestros y familia para crecer como seres sociales y también como seres intelectuales. ¿Cuáles son esos elementos necesarios para generar aprendizaje cooperativo? Donde encontramos la interacción promotora entre ellos, encontrarse en un espacio para poder hacer los trabajos a través de la tecnología, una interdependencia positiva entre ellos, la responsabilidad tanto individual como grupal para la entrega de actividades fundamental en el desarrollo de esto, el procesamiento grupal, pero además de eso, conocer cuáles son las habilidades que tiene cada uno de los compañeros para tomar información, para redactar, para hacer una conclusión y de esta manera conocer a cada miembro del grupo con el que está trabajando. Y por último, esas habilidades sociales, no solamente el aprendizaje de un tema determinado y hacer una tarea específica, sino también saber cómo se encuentran sus compañeros en este momento, qué dificultades han encontrado. Nuestro reto es incluir las tecnologías digitales, tan afines también a dicho capitalismo, para que se dirija la fuerza de producción a través de prácticas solidarias y cooperativas,
desde espacios como foros y wikis, plataformas de producción de contenidos colaborativos en línea, hasta plataformas de videoconferencia en las cuales se pueden trabajar en subgrupos, están disponibles, son posibles. Otra posibilidad es la codocencia, donde docentes y estudiantes, pero también docentes juniors y docentes seniors, construyen colaborativamente un curso y lo realizan. Creo que es una manera de actualizar nuestros discursos, nuestras prácticas, de enfrentarnos o de renovarlos con nuevas experiencias y también una forma de entrega de posta, de relevo generacional. El último aspecto es hermano del anterior y tiene que ver también con la universidad y la importancia de salir de su torre de marfil. En tiempos de emergencia y de precariedad requerimos dialogar con los saberes que otros sujetos y actores sociales han construido, y no solo sobre objetos disciplinares, sino en general sobre la educación y otras formas de pensar lo educativo. Necesitamos más encuentros interculturales que nos permitan refrescar y enriquecer a la universidad y a la vez llevarla más allá de sus fronteras. Muchas experiencias de instituciones y maestros nos muestran que durante esta pandemia las TICs han posibilitado nuevas estrategias de colaboración, de trabajo cooperativo, han visibilizado experiencias y han permitido también el desarrollo de otros entornos y objetos de aprendizaje. Vamos a ver a este respecto dos experiencias significativas en áreas en las que a veces difícilmente reconocemos el aporte que pueda tener la tecnología. Habitualmente, la apreciación de las artes empieza con el reconocimiento de sus formas, y con las formas los relatos, y con ellos los protagonistas y sus conflictos. Pero, ¿acaso es al contrario? Aquellos personajes que pasaron desapercibidos en rincones y zaguanes saltan sobre los pupitres enunciando sus conflictos. De los mundos imaginados aparecen nuevas formas, actualizando viejas metáforas, que avanzan en la alfabetización continua de los niños y de los jóvenes a través de la escolaridad, acompañados de las artes. El programa Licenciatura en Recreación es un programa presencial, con un alto componente práctico. Los profesores de espacios académicos como circo, ecoturismo pedagógico, experiencias de aventura, agricultura, que es una electiva a todo programa, nos hemos tenido que pensar y repensar nuestros contenidos y metodologías desde las condiciones que brinda la virtualidad, tanto de ventaja en algunos casos como de desventaja o de escasez en otros. Así que en algunos casos, docentes del programa hemos aprovechado esos escenarios para acercar a los estudiantes a experiencias que quizá en la presencialidad estarían lejanos. Hoy es más fácil invitar artistas, colectivos, docentes de todo el mundo a nuestros espacios académicos a que compartan sus experiencias y conocimientos con nuestros estudiantes. Se ha hecho un esfuerzo por acercar la recreación a las familias y enfrentarnos a este reto desde uno de los objetos de estudio de nuestro programa, que es la creatividad, y de ver la recreación desde lo local y desde la cotidianidad. Por lo tanto, en este momento podríamos decir que estamos generando unas nuevas estrategias didácticas que buscan utilizar esos recursos con los que cuenta cada uno de nuestros estudiantes en su casa, con la posibilidad que tienen algunos de ellos de involucrar a sus familias o a alguien que esté en su entorno familiar para desarrollar con ellos las prácticas, y esto ha posibilitado que no frenemos estos procesos de creación de situaciones de enseñanza-aprendizaje que nuestros estudiantes tienen que desarrollar desde el espacio de metodología y didáctica del deporte en la licenciatura. Cuando se piensa en la introducción de las nuevas tecnologías en la educación, emerge rápidamente la idea de que se trata de una nueva oportunidad, pero en contrapunto también se vuelve a la idea de formación. Escuchemos ahora este contrapunto entre estas dos ideas. La virtualidad en la educación es una revolución que había venido gestándose desde hacía mucho tiempo. Durante los últimos años, incluso las últimas décadas, se han gestado un montón, una enorme cantidad
de herramientas de diversas índoles que son de alta utilidad para el ejercicio docente, e incluso muchísimas de ellas han sido creadas con el propósito específico de apoyar ciertas áreas docentes. Pero pues, como en todos los cambios, como en todas las revoluciones, es necesario repensar lo que estamos haciendo y es necesario reinventarnos. Para mí el cuerpo forma parte del asunto que introduce el deseo, porque se trata de un cuerpo que desea, no solamente de una orientación, de una intención. En ese sentido, el asunto de las tecnologías, de la información, no es el asunto interesante de la formación. Están ahí, son necesarios, desde una tiza, una rama con la que se dibuja en la arena, etcétera. Cualquier elemento técnico es imprescindible, pero digamos no es el asunto mismo de la formación. Y nosotros no estamos inventando nada con eso de las TIC, estamos sencillamente usando software y usando recursos técnicos que se hacen en otras partes, de manera que apoyar ahí a los maestros en ese sentido pues no es como lo más importante. Creo que esta crisis que estamos atravesando es una muy buena oportunidad para darle a la educación un impulso para que vaya al mismo ritmo de la tecnología y de la cultura. No se trata de una oportunidad, digamos, la oportunidad la tendría el gobierno si es que nos obnubilamos con los instrumentos. Entonces la oportunidad será para el gobierno, porque entonces ya en lugar de pagar profesores se puede pagar tutores, y en lugar de tener concentraciones de estudiantes que puedan hacer paros y ese tipo de cosas, pues tendremos una disminución de recursos y una disminución de protesta social. Parte de nuestra responsabilidad es hacer que los estudiantes aprendan a aprender. No es el momento de mantenernos como simples comunicadores de conocimientos, sino como desarrolladores de habilidades. El centro del aprendizaje es el estudiante, no el docente. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es propender por una independencia y por una autonomía mayores en el estudiante. Y eso se logra muy fácilmente a través de las nuevas tecnologías. Estamos haciendo de lado la invención propia del docente, porque la formación es un encuentro contingente, un encuentro humano. Y entonces, si ponemos todo esto en términos de lo que puede prever un aparato, de las opciones que da de implementación, de video, de textos, de recursos, estamos olvidando lo principal, y es que la formación tiene lugar en el encuentro humano, y el docente es alguien que al desear un saber pues se juega delante de los otros. El asunto del saber no tiene atajo, el asunto técnico es un asunto adjetivo. Debemos aprender más de la experiencia corporal implicada en la educación. La interacción no solo se realiza con el fin de acceder al conocimiento, también aprendemos de nuestra relación con los objetos del conocimiento. La interacción también nos permite el avance en los campos de la ética y en los campos sociales. Cuando nos encontramos con los demás en los espacios físicos compartidos, nos encontramos con el rostro del otro. Nos preocupamos por el otro, aprendemos a cuidar del otro. Las experiencias educativas llevadas a cabo durante la pandemia, también las conclusiones de los expertos, apuntan en la dirección de señalar que la tecnología seguramente tendrá un papel más relevante en la educación que está por venir. Por supuesto, sin dejarnos llevar por los argumentos que señalan que la inclusión de la tecnología haría que los costos de la educación se redujeran, o sin dejarnos llevar por el afán de novedad o algo por el estilo. El núcleo del problema no está allí. Quizá el núcleo del problema esté en reconocer las potencias, posibilidades, capacidades de la educación virtual, también de la educación presencial, y buscar lo mejor de cada una de ellas para lograr una educación de excelencia para todos.